Me llamo Angelina Pérez, tengo 11 años y me gusta el fútbol. Primera vez a jugar cuando tenía 6 o 7 años. Empecé a jugar en el Leva Perón Futsal con los varones y mi papá también jugaba en el Leva. Mi papá jugaba en el Eva Perón y los amigos traían los hijos y yo jugaba con los nenes. Y ahí hay un hombre que se llama Luca, me dijo si quiero jugar en el Bayou Fútbol y yo le dije que sí. El recuerdo es que salimos campeón como 2 veces y que un partido ganamos como 11-2 y yo metí 2 goles. Ese fue mi primer gol. Sí, soy de Río y me gusta el jugador Julián Álvarez. Y de las chicas, más o menos, conozco algunas. Estoy jugando ahora en Fusión, en una escuelita. ¿Y ahí cuáles son los consejos que te dan las chicas? Porque hay muchas chicas ya jugando en primera división. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Cuáles son los consejos que te dan? Los consejos me dan que tengo que hacer truquita en los partidos. Algunas cosas, sí. Para que te sientas un poco más cómoda. Sí. Y en la escuela, me meto al ámbito de la escuela, en los recreos, ¿empezaste a jugar la pelota con tus compañeros? ¿Tenés compañeras que también lo hacen o cómo fue? Comenzamos, mis compañeros llevaban el fútbol en la escuela y nos pusimos a jugar, hay una canchita ahí, nos pusimos a jugar a alguna de mis compañeras y del otro grado también jugaban algunas nenas y nos pusimos a jugar partidito ahí. Y ahí ya después volvías a tu casa y querías que yo pase la hora rápido para volver a ir a jugar, ¿no? Sí. Y con relación a lo que hablábamos recién de, bueno, te gusta Julián Álvarez, ¿cuál es tu ídolo en el fútbol? Ídolo, tengo 2, Julián Álvarez y Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ¿qué es lo que más te gusta y observas de él? Los jueguitos que hacen en los partidos. Hablando de los jueguitos, vimos algunos videos tuyos que andan girando también en TikTok. ¿Cómo nace esa iniciativa de grabarte? Porque viste que todas se bailan, muchos bailando o haciendo otras cosas. ¿Te grabás vos sola los videos? ¿Cómo empezaste a grabar? Yo hacía truquito y mi papá me grababa y lo subía en TikTok. ¿Y sueles ver videos en YouTube? ¿Mirás a algunos jugadores haciendo jueguitos o los vas descubriendo vos sola? Lo veo y me voy aprendiendo alguno de eso. ¿Y lo vas practicando muchas horas? Sí. Llego de la escuela, tengo que hacer la tarea y me voy a la plaza. Está ahí, a jugar la pelota. ¿Y ahí recién puedes jugar después de hacer la tarea? Sí. ¿Tienes algún recuerdo que te hayan puesto en penitencia y te quitaron la pelota, no? Sí, hay uno que no muy bien me acuerdo, que fue saquémosle la prueba y no me dejaron salir. ¿Y ahí sufriste esos días sin poder ir con la pelota? Sí. ¿Y ahora, cuando tenés prueba, qué es lo que haces? Saco bien y me voy a la plaza con la pelota. A mi mamá, mi papá y mis hermanos, y los que me están viendo.